El buscador. Saludamos ahora a David Galán, autor del libro El pequeño libro de los grandes inversores, director de bolsagenera.es. Hola David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos llevamos al buscador a una portuguesa, ¿no? Sí, hoy traemos Cemapa, uno de los valores de la bolsa europea que mejor se ha comportado durante el último año y medio. Y es un título que está en tendencia alcista muy, muy clara, una tendencia alcista muy fuerte, en proceso de subida libre, y que ha corregido desde los máximos, después de una subida meteórica de casi el 100% desde julio, desde el Brexit, hasta finales de junio, es decir, en menos de un año, una subida de casi el 100%, que ahora pues se está consolidando tras haber dejado un pequeño doble techo en la zona de 17,60. Si ha llegado al primer soporte, que supone la zona de la media 200 sesiones, aquí parece que está intentando formar un pequeño suelo, y si el título superase exactamente los 15,50, pues todo quedaría, sería muy probable un escenario de continuidad, ¿no? Quedaría el camino libre para la continuidad de las subidas. Así que un valor muy fuerte de la bolsa europea que tras una corrección podría estar cerca la reestructuración al alza para retomar o continuar la senda alcista y la tendencia alcista primaria que tiene el título. Bueno, pues comprobado que tienes tiempo todavía para nosotros para hacernos ganar dinero. ¿Duermes profundamente o...? Bueno, hay bastante bien, ¿no? La verdad que el niño salió a dormilón, dentro de lo que es normal en un bebé. No sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes. Sí, así que muy contento, sí, sí, sí. David Galán, bolsagenera.es, un abrazo. Venga, un abrazo y como siempre, decir a los inversores que tengan muy buen trading. El buscador. Saludamos a David Galán, autor del pequeño libro de los grandes inversores. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a seguir con la práctica del trading. No nos llevamos al buscador, a Galp, ¿no? Sí, hoy traemos una petrolera que se encuentra en clarísima tendencia alcista. Además, ya comenté hace dos semanas que la bolsa portuguesa, tras años duros de tendencia bajista, había dado una clara señal de compra a principios de este año. Y pues para aprovechar ese buen momento de la bolsa portuguesa, comentamos Cemapa hace dos semanas y hoy traemos Galp, un título que se encuentra en clarísima tendencia alcista. No hay ninguna señal de giro, de hecho está marcando nuevos máximos anuales. Tiene un primer soporte en la zona de los 12,79 y mientras no pierda esos mínimos de febrero y los mínimos que hizo en junio un poquito más arriba, pues todo apunta a la continuidad alcista. Ha roto una directriz bajista que había servido para consolidar un poco las fuertes subidas de finales del año y tiene un gran objetivo por doble suelo, que es una figura típica de cambio de tendencia, con objetivo hacia 17,05 euros. Así que Galp cumple todos los requisitos por análisis técnico profesional, que es lo que enseñamos en Bolsa General, y apunta a la búsqueda de esos 17,05 para medio plazo. David Galán, bolsagenera.es. Gracias, como siempre, y un abrazo. Un placer y deseo a los inversores, como siempre, muy buen trading.